Somos una gran masa importante y merecemos que nos escuchen. Creo que para mí lo bueno de ser joven es renovar, es tener nuevas ideas, a partir de nosotros tratar de cambiar las cosas que creemos que están mal en la sociedad. Yo creo que los deseos de superación, las ganas de salir adelante, de hacer algo por los demás. A veces se nos subestima, pienso yo, mucho. Se nos subestima porque son jóvenes, entonces ay, sueñan mucho o algo así. Y no es que todos los adultos son malos, sino es que la mayoría piensa que nosotros somos los malos de la película. Nosotros siempre somos los rebeldes, pero somos rebeldes por una causa, porque queremos que se nos escuche. Las personas jóvenes tenemos sueños, metas, opiniones. Muchos queremos hacer cosas buenas por el mundo. Sí, pero sentimos que muchas veces no nos respetan nuestros espacios, nuestros derechos. Queremos expresarnos, pero como que a veces no nos escuchan. Las personas adultas deberían respetar lo que a uno le gusta. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento fueron como nosotros. Y de ahí, a mí no me gustaría, la verdad, llegar a la edad de ellos y ser un amargado o algo así. Pero nosotros estamos como en ese lapso donde todo mundo nos deja y nos descuida. Y es importante que de pronto los mismos adultos se den cuenta, igual somos también adultos, pero también la gente mayor se dé cuenta que necesita tenernos ahí de apoyo, que somos un buen bastón y somos un buen eslabón para la sociedad en la que vivimos. Y es que lograr esto no debería ser tan difícil. Desde el mes de marzo del 2008, las personas jóvenes de Iberoamérica contamos con una convención que protege nuestros derechos y que además nos promueve como actores fundamentales del cambio y el desarrollo. Se trata de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, un instrumento promocionado por la Organización Iberoamericana de la Juventud, que desde que se fundó en España en el 2005 ha ido obteniendo el apoyo en varios países. En Costa Rica, el Viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven desarrollaron diversas actividades para recolectar firmas y apoyar la convención. Podido comunicar a todos los jóvenes del país en la Convención Iberoamericana de los Jóvenes. Esto ha sido un completo éxito. Hemos tenido una cantidad bastante grande de jóvenes. Ya hay 4 países que lo ratificaron y si Costa Rica en los próximos días lo ratifica, pues esta convención entra en vigor a nivel internacional, se convertiría en ley, entonces estaríamos siendo el 5º país que la ratifique. Y así fue, en el mes de octubre del 2007 nuestros diputados la aprobaron por unanimidad y en el mes de marzo del 2008 se convirtió en una ley de la República. Honduras, Ecuador, España y República Dominicana fueron los primeros 4 países en ratificarla. Y el 5º país fue Costa Rica y gracias a ello entró a regir en toda Iberoamérica. Natalie, ¿pero qué es eso de los derechos de los jóvenes? ¿Alguien sabe cuáles son nuestros derechos? Uno de esos, creo, es la igualdad. Trabajo, a que le den la oportunidad de estudiar. Por lo menos a nivel académico es graduarme y poder ejercer lo que me gusta. Sí, todos esos son derechos. Pero la convención contempla muchos más. En total, son 44 artículos. ¿Son muchos? Claro, porque la idea es que ese instrumento nos brinde más y mejores oportunidades de desarrollo a los jóvenes y a las futuras generaciones. Claro, como por ejemplo, el derecho a la paz. Y
pienso que todos velamos por una tierra bonita donde yo pueda traer a mi hijo, pueda correr libre de violencia, un mundo de paz. Aunque hoy en día suena, ya empieza a sonar como anticuado, pasado de moda, sí soy de las personas que un día le gustaría establecer una relación formal y tener una familia. Muchas veces nos llaman a la comisaría por hacer nada, por estar patinando en un parque. Abusan de la ley, eso de que... Sí, es el que está patinando. Un policía a mí me dijo que me iba a pegar. Si tenemos una sociedad que adquiere educación, que adquiere formación, que forma un criterio, ¿verdad? Obviamente es una sociedad que se va a poder desarrollar mucho mejor. El derecho a la información respecto a la sexualidad es algo importante. No sé a cuánta gente le ha pasado que llega a preguntarle algo al papá y prefiere mejor omitir lo que va a decir y decir, mira, ese tema mejor lo tratamos después. A esa gente les gusta jugar fútbol y lo que más sobra en el país son canchas para jugar y varas para patinar y cuesta mucho. En cualquier lugar pueden jugar. Además, ese es un deporte que aquí apenas está creciendo ya, está desarrollando. Y uno que sabe si en un futuro uno puede ir a representar a Costa Rica en cualquier lugar ya de Estados Unidos, una vara así. Y la CL cuando va a hacer algo. Son es montar un negocio en floristería, sacar el colegio, sacar los cursos que necesito sacar también y ayudar a mi familia primero que todo. El mayor derecho que creo que tenemos los jóvenes y que es uno de los que yo más he tratado de poner en práctica es el derecho de expresión, el derecho que uno tiene para poder alzar la voz y decir qué le gusta y qué no le gusta. Y actualmente, otros países se encuentran negociando para que esta convención que promueve nuestros derechos sea ratificada. Y esperamos muy pronto que los 150 millones de jóvenes de Iberoamérica podamos exigir y disfrutar de nuestros derechos.